to the 2016 Best Practice Showcase. My name is Veronica Ortiz, and I will be in charge introducing the speaker for today. This session is being recorded, so the presenter will let you know whether you would like to address your question at any time during the presentation or after the presentation is finished. The presenter will be delivered in, this presentation will be delivered in Spanish, so you have channel number 2 to listen in English. Finally, we'd like to discuss the evaluation form. Please make sure to complete it before the session is over and hand it before you leave this room. Now we are ready to start. The presenters for this session is Eliska Marchena from National University College. Her biography is included in the conference application and website. The title of this presentation is Métricas Efectivas para el Control de la Retención de la Educación Universitaria Online. Please welcome Ms. Eliska Marchena from National University College. Para el control de la retención de la educación universitaria a nivel online. Bien, básicamente el departamento de retención, su misión, no sé, ¿yo me puedo mover con esto? Aquí. Okay. El departamento de retención, la misión es trabajar directamente con los estudiantes, la facultad, con la administración, en orden de ayudar a nuestros estudiantes hacia una experiencia académica que sea memorable. El propósito es motivar, guiar, darle apoyo a ese estudiante en su vida universitaria para que pueda alcanzar las metas académicas que tiene. La visión, dar un servicio de asesoría académica orientada al estudiante con el objetivo de asistir, motivarle durante el proceso de esa transición de la modalidad a distancia. Bien. El departamento de retención, básicamente nosotros lo que buscamos es desarrollar contacto con otras instituciones y desarrollar contacto dentro de los departamentos, manejar el crecimiento de la población, identificar cuáles son esos estudiantes de alto riesgo y desarrollar un servicio fuerte que sea individualizado. En adición a eso, orientar al estudiante y guiarle satisfactoriamente a través de los cursos, asegurar que los procesos se estén llevando a cabo de manera efectiva. De paso, trabajar con las políticas, con nuestros empleados, trabajar el desarrollo de cada uno de ellos, buscar cumplir con los estándares de calidad, adiestrar y guiar al equipo de trabajo y asistir al estudiante, aclarar las dudas y preguntas que pueda tener. ¿En qué nos ayuda esto? Pues que derribamos quizás la manera de islas en la que pudiéramos estar trabajando y en adición a eso, ser preventivos a algún tipo de situación y no actuar de manera reactiva. Bien, durante la tarde de hoy vamos a ir directamente a cuál es el ciclo y la estructura que se ha estado desarrollando, los reportes, el contacto que tenemos con los estudiantes y medir entonces la calidad de ese contacto que tenemos con el estudiante y los valores positivos que nos pueden dejar al final del término. Ahora bien, las funciones de retención y asesoría académica. Básicamente, el área de retención funciona haciendo enlaces con los demás departamentos, dándole apoyo, como ya dijimos, al cumplimiento de metas de la institución, fomentando la participación de esos estudiantes en los cursos, servir como enlace directo entre el estudiante y la facultad, dar seguimiento constante para fomentar el nivel de satisfacción y orientaciones constantes para activar al estudiante, darle seguimiento, darle asistencia y llevarlo a través del fin del curso. Nosotros vamos a dividir en la tarde de hoy el departamento o ese proceso en tres partes. Va a ser desde que se da ese enrollment inicial, luego como vamos a hacer un proceso de abordaje del estudiante y ayudarlo a que entienda cuál es esa modalidad en línea, y la parte preventiva, que ya sería entonces cuando el término está culminando. Vamos a discutir también un poco las estrategias que se llevan a cabo, cuáles son esas llamadas que se hacen,
las herramientas que se utilizan para ello y los recursos. Ahora bien, ¿cómo hablamos del ciclo de retención? Inicialmente, nosotros vamos a hablar de nuestros estudiantes en riesgo por varias cosas. Puede ser que se nos vaya porque no se adapta a la modalidad en línea, las expectativas que tenía era diferente y dificultad de algunas competencias básicas. La reunión previa mencionaba que nuestros estudiantes deberían cumplir con unas destrezas para poder tener éxito en la modalidad en línea, pero no es la realidad. Usualmente nosotros recibimos estudiantes que tienen muchos problemas, que a nivel de computadoras no tienen tanto desarrollo, no conocen. Así es que tratamos de hacer ese proceso de abordaje desde ese proceso de comenzar a hacer y crear una cuenta de correo electrónico. Así es que, ¿qué nosotros hacemos o cuáles son las estrategias que llevamos a cabo para lograr eso? Damos orientaciones iniciales. Esas orientaciones iniciales se hacen a nivel grupal y se hacen a nivel individual. Y en adición a esos estudiantes se le da una llamada de bienvenida. En esa llamada de bienvenida, nosotros aseguramos que el estudiante haya entrado en una orientación, asegurar que tiene las herramientas y si no tiene las herramientas, pues proveerle algunas alternativas para que entonces pueda activar esas clases. Y eso con estudiantes nuevos. Los estudiantes continuos son también importantes para nosotros en esas primeras semanas, así que le llamamos también para darle la bienvenida nuevamente al próximo término y de paso contestar cualquier duda o pregunta que pueda tener. ¿Cuál es el efecto que esto ha tenido desde que se implementó? Pues acá yo les puse una tabla con los porcientos de los estudiantes continuos y los estudiantes nuevos. Quiere esto decir que el establecer e implementar estas estrategias nos ha dado unos valores positivos. Comenzamos con un 96, 97 y luego terminamos con un 97.67. Y luego entonces en estudiantes nuevos ha tenido un valor positivo de 85 hasta 87. Bien. Este proceso de abordaje o onboarding process, como se le conoce en inglés, es, como les mencioné, darle la bienvenida a los estudiantes nuevos, apoyarle en la transición de esa modalidad online. ¿Cuáles son los detalles? ¿O cuál es el propósito de esto? Darle las herramientas necesarias para entender las guías, los procedimientos dentro de la plataforma. Utilizar, quizás decirles dónde están sus notas, cómo va a someter las tareas, quién es la facultad, cómo se va a estar comunicando con esa facultad. Ofrecerle conocimiento, discutir cuál es el currículo, tiene dos clases, tiene tres clases, y orientarle más o menos de qué debería estar haciendo durante esas primeras semanas en orden de que pueda someter las tareas. Darle las herramientas como cuentas de correo electrónico, contestar las dudas y preguntas que pueda tener, promover comunicación efectiva entre los departamentos, aumentar el compromiso y la lealtad, brindar organización y preparar las clases e introducción a esa facultad. ¿Por qué hacemos esto? Porque muchas veces nuestros estudiantes en esas primeras semanas, al no entender la modalidad, al no saber a dónde dirigirse, este primer susto que nos da, quizás el que no tiene experiencia previa en online, pues tratamos de que se sienta familiarizado y canalizarlo, no necesariamente con algún evento que tenga que ver con la facultad, pero a lo mejor puede tener alguna deuda, puede tener algún, quiere darle baja algún curso, quiere dar hacer una alta. Así es que el asesor académico se va a encargar de llevar a cabo ese proceso en orden de que sea transparente para ese estudiante que lo está solicitando. Luego entonces tenemos el seguimiento. Usualmente los cursos pueden estar de 7 a 14 semanas. Quiere esto decir que después de la segunda semana nosotros vamos a hacer un proceso que es de seguimiento. ¿Para qué? Para que tenga asistencia. Muchas veces un estudiante online se nos pierde. Lo tratamos de llamar, lo contactamos, les enviamos correo electrónico, les enviamos texto y a lo mejor tiene o mucho trabajo o lleva demasiado tiempo sin someter asistencia y siente ese temor de volver a entrar porque piensa que le van a penalizar y demás. Siendo así, el asesor académico trata entonces de comunicarse con él y si es que ha ocurrido alguna situación
familiar o que tiene algún otro compromiso que no le ha permitido generar esa actividad o la asistencia, el asesor académico se va a encargar de canalizar a los departamentos correspondientes, entiéndase, solicitar una licencia, llevarlo al departamento de consejería, para entonces poder minimizar eso y que ese estudiante pues se sienta en la confianza de que le estamos esperando, de que lo vamos a recibir y que no debe tener ningún tipo de temor en orden de que pueda continuar en el curso. ¿Cuáles son las tareas que se realizan? Hacemos tareas de seguimiento y estamos todos familiarizados con el término de LDA, o el último día de clase, o last day of attendance. Así es que, ¿qué hacemos? Para no ser reactivo y esperar hasta ese día 14, desde el día número 8, estamos llamando para que someta esa tarea. Así es que, le buscamos, le damos un friendly reminder de, hey, estamos aquí, debes someter tareas. Y de paso, una vez que pasa estas dos eventualidades, tenemos también progreso académico. ¿Por qué? Solicitamos a la facultad que nos envíen cuáles son esas notas que están teniendo en el midterm para no esperar hasta el final y poder desarrollar planes de trabajo con los estudiantes. Entiéndase que a lo mejor no entienden o a lo mejor no tiene tiempo, pues se le dan una serie de talleres para que ese estudiante no se rezague en el curso y pueda seguir adelante. ¿Qué nos brinda el seguimiento? Buscar cómo se siente ese estudiante en las clases. Le orientamos y le estamos dando apoyo todo el tiempo. Continuar estimulando el compromiso, reforzar la información del curso y el currículo. Provocamos entonces que ese estudiante se sienta valorado y aumentar la participación y de paso contestar dudas y preguntas. Prevención. La prevención va a ocurrir ya al final, durante las últimas semanas. Ahí entonces estamos identificando estudiantes que tienen bajo aprovechamiento académico y se les desarrolla ese plan. Trabajamos con estudiantes que tengan deudas, porque una vez que ese estudiante entra en la institución y tiene alguna deuda, el próximo término le va a pasar lo que conocemos comúnmente como un hold. Va a tener una bandera en el departamento que no le va a permitir registrarse. Así que en orden de poder contribuir a la reducción de bajas por parte económica, comenzamos a llamar a ese estudiante y a canalizar a los departamentos que corresponden para bajar eso.